Nació en el pueblo de Suchil, del estado de Durango, muy cerquitas de la iglesia, de la plaza y del río Ancho, hijo de Anselmo Cabral, el mejor caballero. Mulas, machos y caballos, no ocupaba ni un corral para poder dominarlos. Y en los grandes herraderos competía con los muchachos. Una vez llevó unas mulas por la sierra del Durango, salió de San Juan de Vichis, 15 días fue cabalgando, y cerca de Nayarit ya lo estaban esperando. Del señor Manuel Cabral, su vida la estoy cantando, allá por la nieve errada, de Mascar y el ser durando. Mulas de Durango rumbo al Santo, cuando llego a las Ajuntas por la sierra cabalgando, cualquier punto le decían: Manuel, ya vamos llegando. Luego se vino a la hacienda de San Pedro y trabajando siempre domando caballos, el rancho le fue gustando, el ejido le dio tierras y las anduvo sembrando. En San Pedro se casó y formó ahí su familia, su esposa le regaló 11 estrellas y un lucero, orgulloso de sus hijos, siempre le agradece al cielo.